Es tu palabra que me alienta. Pan de vida que sacia mi alma. Palabra viva que salva. Como refugio en la tormenta. Es tu palabra que me alienta. Pan de vida que sacia mi alma. Palabra viva que salva. Lámpara a mis pies es tu palabra. Poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz. Es justicia y verdad, luz que ilumina mi camino, esperanza que liberta al cautivo, promesa con poder que rompe cadenas, palabra que libera. Y me guía por sendas de paz. Es justicia y verdad. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, Señor. Es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz. Solo hay un camino para seguir. De Cristo a mis pies, una verdad para escuchar, la que nos habla Cristo, y una vida para vivir, la que nos enseña Cristo. Porque escrito está, porque escrito está. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo demás, y todo lo demás es tan solo vanidad y mentira. Porque escrito está, porque escrito está. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Solo hay un camino para seguir, que te lleva a la salvación. La verdad para escuchar, que te hace justo en el corazón.
hace muchos años existió un rey que hizo mucho daño, causó controversia. A la cuenta de tres, uno, por ley debió morir. Dos, tres, pero por la promesa se le permitió vivir. Pero arrepentido se acercó a Dios con corazón contrito y pidió perdón. Caídos también, como tú también pensé que se cansaría de mí, pero ahora lo comprendo, su amor me ayuda a vivir, su amor es perfecto, fiel para perdonar. En él estamos completos, clama y te levantará. Con tu amor. Gracias, Padre.
he venido ante tu presencia pidiéndote perdón, y te he pedido con tanta clemencia que purifiques mi corazón de la envidia, del egoísmo hacia el hermano, del murmurar de otros y del engaño, del rencor. Señor, mi Dios, escúchame. Parecía perdido, no había salida, no había otro camino. En su vida eso marcaba su destino, y en su agonía se sentía vencido. Padre mío, si es posible, pase de mí este tormento. Era su clamor al viento que lo llevara hasta los atrios santos de su Padre eterno. Maltratado y maldecido, fue colgado en un madero, y en medio de su tormento se escuchaba un lamento. Padre mío, te suplico, no los mires, te lo ruego, pues no saben lo que hacen, y por ellos justamente estoy muriendo, y murió por ti, y murió por mí. Y al morir en esa cruz fue su prueba más grande de amor. Con sangre inocente nos compró. Qué infinito e inefable amor. Y al morir en esa cruz, otra historia se escribió. Ahora es por su gracia y por su amor que podemos ser salvos, tú y yo, desde hoy. Tal vez hoy estés perdido, no encuentras salida, no hay otro camino, y en tu soledad te sientes cansado y vacío. Jesucristo hoy te dice, clama a mí, hijito mío, pues yo entiendo
viendo lo que sufres, ven que te quiero dar alivio. Y al morir en esa cruz fue su prueba más grande de amor. Con sangre inocente nos compró. ¡Qué infinito e inefable amor! Y al morir en esa cruz, oh, la historia se escribió. Ahora es por su gracia y por su amor que podemos ser salvos tú y yo desde hoy. Hoy, al morir en esa cruz, fue su prueba más grande de amor. Con sangre inocente nos compró. ¡Qué infinito e inefable amor! Y al morir en esa cruz, otra historia se escribió. Ahora es por su gracia y por su amor que podemos ser salvos tú y yo desde hoy. Desde hoy. Soledad te está matando y sientes que todo se rompe en tu alma. Solo tienes que llamarlo, que él está esperando tu llamada. Perdón y sálvame. Creo en tu palabra, amo tu verdad, bendita divinidad. Si la soledad te está matando y sientes que todo se rompe en tu alma, solo tienes que llamarlo, que él está esperando tu llamada. Solo tienes que llamarlo, que él está esperando tu llamada. Señor Jesús, llámalo así. Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón desde hoy. Señor Jesús, oh Señor, escúchame. Dame tu perdón. Un día también, bendita, como tú, yo entré a este lugar, divinidad, buscando un poco de luz para mi oscuridad. No sé si sabías si yo aquí la podría encontrar, pero eso ya no importaba, yo quería escapar de mí mismo y de un mundo de engaños y vanidad, de un mundo de tanta injusticia y tanta maldad, que ya no sabía dónde refugiar mi agonía y mi soledad. Entonces me hablaron de alguien que no conocía, que fue condenado a la muerte por salvar mi vida.
eso era algo bello y hermoso que desconocía, algo nuevo y divino que yo no comprendía, que alguien allá desde el cielo